Hello, hello. Hello. Hello, welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas a la clase. How are you today? ¿Cómo están? Good, bad, so-so. I'm fine. Fine, fine. You should be happy. Today is Thursday. Isn't there a reason to be happy? ¿Eso es, no hay una razón para estar felices? Yes, it's Thursday. ¿Y saben qué significa que es Thursday? ¿No saben qué triste? Lo peor. Ok, why are you so sad? Today is Jueves de amigo. And then, well, that too. But we are going to be on Friday tomorrow. Mañana es Friday. So you should be happy today. Hoy es el mini viernes. Okay? So it's almost Friday. So you should be happy, guys. O están tristes porque ya no vamos a tener clase. Eso es verdad. Eso es. Va. Eso es. Ahí me voy a quedar con eso. Ni les voy a preguntar ya. Es eso. Por eso están tristes. Okay, guys. So a couple of things. Habíamos dejado una actividad con unas questions. And those questions vamos a necesitarlas hoy para la primera actividad. So the last topic we were talking about, it was adverbs of frequency. You remember, right? Adverbs of frequency, yes? So like always, usually, sometimes, often, hardly ever, never. So, ¿se acuerdan que hicimos unas preguntas que les dije que las íbamos a ocupar para esta clase? Yes, yes. Yes, teacher. Yes, okay. So tienen que tener por lo menos tres preguntas, three questions. And the three questions are going to be like, how often or do you ever, ¿verdad? How often do you play soccer? Do you ever go to the park? How often do you cook? How often do you have breakfast? Do you ever go to the gym? Do you ever play volleyball? Do you ever go to the beach? How often do you go to see your grandparents? Okay, so cualquiera de esas preguntas, ustedes tienen esas preguntas en este momento y son las que vamos a ocupar para la primera actividad. Si no las han hecho, voy a pasar asistencia. Después de pasar asistencia, puede dividir los breakout rooms y en ese momento, si no hicieron la tarea, puede que tengan el chance. Qué buena onda soy. Les dejo que hagan la tarea aquí en clase. ¿Qué otro teacher le va a dejar hacer eso? Vale, voy a buscar la asistencia para poder pasarla de una vez. Por cierto, good evening y bienvenidos y bienvenidas. Welcome, parte de Inglés Corporativo y mi persona. ¿Cómo se llama la teacher que tienen ustedes, Kai? ¿Cómo les va? Diana. Ah, unos se quedaron como, a saber, la teacher. La teacher es la teacher. Right. Guys, importante mencionarles esto. Me ha pasado y me ha estado pasando que se me están conectando menos, ¿ok? Y esto nos afecta a todos, pero en principal les afecta a ustedes. Porque si usted no logra cumplir el 80% de los minutos requeridos por INSAFORP, usted no va a poder continuar con su beca. Y tristemente, se va a quedar sin esa oportunidad. No es que yo me conecto todos los días, digo presente y me voy, porque la teacher ni me ve. Entonces yo, miren, me voy. Pero aquí tengo contados exactamente cuántos minutos ustedes estuvieron conectados en cada clase. Por ejemplo, solo le voy a poner un ejemplo. El día 1 de febrero. Todos tienen 60 minutos, menos Esmeralda Carolina. Ese día se conectó 53 minutos. Imagínense, 7 minutitos menos. Luego tenemos Ítalo. Ese día se conectó 59 minutos. Un minutito más y Ítalo llegaba a los 60. Okay. También tuve una ocasión donde Joana Celina
se conectó 41 minutos. Hubo algún problemita ahí y no llegó a los 60. So, aquí llevo yo ese control. Aquí llevo yo ese control. Yes. Y ahí está. Entonces ustedes pueden decir, no, pero es que yo digo presente. Claro, pero Zoom tiene la opción de saber cuánto tiempo usted se quedó conectado, cuánto tiempo usted estuvo conectado. Entonces, no solamente es decir present, I'm here, teacher, ¿ok? Es más que eso. Vamos. Inicio con Ana Trinidad Pérez de Guevara. Present. Excelente. Andrea Estefanía Ramos Abarca. Present. Bien. Astrid Lisette Díaz López. Present. Cándida Janet Reyes de Sandoval. Present. Ok. Espérense, espérense, que les estaba poniendo present donde van los minutos. No. Denme un chance y les pongo present. Andrea Estefanía dijo present. Sí. Astrid también dijo present, ¿verdad? Cándida, present. Y tenemos Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Bien. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Present. Gracias por tener sus cámaras encendidas a la hora de la asistencia. Bueno, tendrían que estar encendidas todos los minutos de la clase, pero bueno. Diomedes Tito Montano Flores. Present. Bien. Luego tenemos a Edwin de Jesús Aguilar. Present, teacher. Bien. Edwin Jaciel López Sánchez. Emily Yamileta Ayala Díaz. Present, teacher. Emma Tatiana López Cermeño. Present. Esmeralda Carolina Torres de Tejada. Present. Fernando José Líquez Aguilar. Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. Ítalo no está. Ok. Jerry Alejandro Rivas Aracay. Present, teacher. José Eliseo Escamilla Dones. Present. Nunca se me va a olvidar su apellido. Ok. Carla María Chitas Portillo. ¿No está Carla María todavía? Irma Susana Luna. Present. Bien. Okeli de Jesús Eméstica Carranza. ¿No? Roxana Maribel Mejía Alas. Present. Excelente. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Bien. Joana Celina González de Vanegas. Here, teacher. Excelente. Teresa Abigail Asensio Alfaro. ¿No está? Carlota Ancira Ruiz Barrios. Rosa Guadalupe Barahona de Hasbún. Present, teacher. Bien. Jessica Roxana Cortés Ortega. Ok. Rafael Armando Vázquez Cornejo. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present. Bien. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Y por último, pero no menos, tenemos a Eric Jonathan Cornejo Lemos. I am here. Excelente, very good. ¿Alguien se incorporó en lo que estaba pasando asistencia y dije su nombre y no pudo decir I'm here? I'm here. O Kelly, bien. Kelly, o Kelly, o Kelly, o Kelly, o Kelly. Aquí está O Kelly. Bien, very good. Excelente. Recordarles, guys. Esto es like very, very, very important that you
are here every class 60 minutes. Si usted está aquí cada clase está 60 minutos. De aparte en la plataforma tiene completo todo al 100 y ha enviado su documentación al día, 100% usted ya está en el siguiente módulo. O sea, usted ya está en el siguiente módulo, ya no tiene problemas, va a esperar a que lo llamen nada más. Usted ya cursó este módulo. Basically, ya, bye. Pero si usted se conecta tarde, se desconecta temprano, está conectándose y desconectándose, no hace lo de la plataforma. So we have a little bit of an issue. Tenemos un problemita ahí. Because then you won't have like 100%. Esperemos que con esos poquitos que ha hecho, esos puchitos que ha hecho, le llegue al 80%. Porque si no, de lo contrario, usted ya no pasa al siguiente módulo. Recordemos que esto es una beca. Y como les decía al inicio, yo, en lo particular yo, hubiera querido tener la oportunidad de tener una beca para aprender inglés. A mí me costó, bueno, no a mí, a mi papá, le costó muchísimo dinero lograr esto. Entonces, ustedes tienen esta oportunidad, aprovechenla al 100%. Después de esta charla motivacional, pasamos a lo siguiente. No los estoy regañando, no. Les estoy pidiendo de favor que sigan estudiando inglés. Les estoy pidiendo de favor que sigan estudiando inglés. Ok, guys, so let's share my screen. Oh, esperen que me quedé donde me quedé con la clase pasada y no vamos ahí. Oh, no. Antes de compartir la pantalla. Ustedes ya tienen sus preguntas. Con esas preguntas vamos a ir ahora en este momento a los breakout rooms, ¿ok? Y ustedes van a hacer las preguntas con sus compañeros. Voy a hacer un ejemplo yo aquí con algunos compañeros que tengamos. Vamos a ir con Eric, va a ser uno de mis compañeros. Vamos a ir también con Moisés, va a ser otro de mis compañeros. Y Emily va a ser otra de mis compañeras, ¿ok? So, vamos a hacer como que estamos haciendo estas preguntas. Yo le digo a Eric, Eric, how often do you play soccer? I never play soccer, teacher. Very good. Ahora usted le hace la pregunta a Moisés. La misma. No, una que usted tenga. Do you ever see terror movie in the night? At night. Ay, perdón. ¿Cómo era? Él dijo terror, pero puede ser mejor como horror movies. Horror movies. Horror movies. At night. I never watch horror movies at night. Okay, at very night. Good. Ahora usted hágale una pregunta a Moisés a Emily. How often do you to work, Emily? How often do you work? Do you work? How often do you work? Emily? I work every day. ¿Cómo digo? ¿Toda la semana? Always work. Recuerda que es un adverbio de frecuencia. Yes, I always work. I always work. Excellent. So guys, what are you going to do in this moment? Es exactamente lo que yo acabo de hacer aquí con mis compañeros. Eso es lo que van a hacer ustedes. Vamos a ir a los breakout rooms, van a tener oportunidad de ir preguntando, van a hacer esas preguntas y van a hacer con los adverbios de frecuencia, ¿ok? Antes de irnos voy a tomar una captura, así que si tienen comida en las manos, bájenla un ratito, por favor, para que la captura por lo menos se vea como que no. ¿Ok? A la one, a la two, a la one, two, three. Bien bonitos, ¿verdad? El bocado no se ve en la captura. El bocado en la voz. El bocado no se ve en la captura, diga. Very good. Excellent. So, I'm gonna send you to the breakout rooms. ¿Entienden lo que van a hacer en las breakout rooms? ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, teacher. Perdón. Yo ayer no estuve en clase. Yes, no pude entrar. Entonces... Susana, no sé.
Susana, lo que se van a ir a hacer sus compañeros ahorita es hacer preguntas de frecuencia, ¿ok? Como cada cuánto alguien realiza una actividad. How often do you play soccer? How often do you ever? Y este tipo de preguntas. Y usted va a contestar con adverbios de frecuencia. Si usted siempre hace esa actividad, le va a contestar a su compañero I always, que significa siempre, y la actividad que dice. Si hace esa actividad de vez en cuando, va a decir I sometimes, ¿ok? Si nunca hace esa actividad, va a decir I never, más el verbo que estén utilizando, ¿ok? Le voy a colocar a Susana en una donde yo crea que le van a explicar. Ok, sí, ya sé dónde la voy a colocar a Susana. Gracias, Susana, la voy a mandar con, que conste que donde estoy mandando a Susana es porque yo considero que le van a explicar, ¿ok? Así que llevan ahí un compromiso los compañeros de Susana. Estoy confiando en ustedes. Thank you. Vale, ya los abrí, ¿no? Sí, ya los abrí. Ahí están. Hello, Teresa. Ahí está. Excelente. Carolina y después Carolina le pregunta a Emily, después Emily me pregunta a mí, no sé si le parece. Sí, está bien. Tú, ¿sí? Ok, ok. Do you ever drink coffee in the morning? Usted contesta no, I never do, o yes, always. I always do, always, siempre. Yes, always in the morning. Okay. The morning, always night, yeah. Y también evening. Afternoon, night. Okay. Every day. All es vital, es vital. Lo comparto. Sí. Okay. Sí. Entonces le voy a preguntar a Emily. Do you ever watch TV? No sé si está bien así. Necessary. Thank you. Thank you. I watch TV sometimes. Oh, I mean, sometimes what? Okay. Hola, hola. Voy a hacer la primera pregunta. A ver si nos, a ver si me sale. Okay. Teresa. Sí. Do you ever drink water day ocean? I always drink in the ocean, in the océano. Ocean. No, I never. Dije yo, vive allá a la orilla del mar y te agarra un vasito de agua con sal todos los días. Oh, never.
No, es que no le escuché. No lo terminé de escuchar. Yo no pronuncié bien, quizás. Do you ever drink water in the ocean? I never water in the oceans. I never drink water. Drink water. I never drink water in the oceans. Okay. Hoy te lo pregunto a usted, compañero. Do you ever run in the park? Run. Do you ever run? Run. Run. Correr. No. No, I never do. Okay. Astrid. Astrid. Ahí estaba todavía haciendo mi pregunta. And in the day after war or okay. En el día, durante el día. I sleep in my day every week. 2 days, for example, or 3 days between us. Después del trabajo. No. At the 2 o'clock of the day. So. Break in the lunch. In my lunch. Yes. Yes, in my lunch. Okay, it's my turn. Emma. How often do you go to the grandparents' house? Repeat, please. How often do you go to the grandparents' house? Again? Grandparents, a la casa de los abuelos, grandparents. Yes, grandparents' house. Never. Never. Yeah, no tengo abuelos. Okay. You don't have grandparents. Okay. Tania. Do you sometimes play soccer? Do you ever? Do you ever play soccer? Yes, I sometimes play soccer. Okay. Yo, a Emma. Do you usually eat chicken at night? Do you ever eat chicken at night? Do you ever? Es que ahorita estamos haciendo las preguntas de do you ever y how often, ¿verdad? Ok. Sí. In the Sunday. Sunday never. Bueno, cuando es dominguero, porque después, en veces, pues, algunos son, ¿verdad? Always, siempre, ¿verdad? Siempre va los días de semana o los domingos. Porque son, si somos every domingueros, day. Every day, sí, todos los días, ¿verdad? Sí, ok. Ya me dijo dominguera. Bueno. No, compañera, ese es ya, ¿verdad? Como en veces vamos domingo o día de semana, ¿verdad? Sí. Digamos cuando estábamos en esto. Are you speaking in English? Ya. ¿Terminaron ya? Sí. Casi. Ya quiero ver si cantan en la ducha. Ah, okay. Do you sing on the shower? Do you ever sing on the shower? Do you ever sing? Yes, always. In the shower. Do you ever sing in the shower? Very good. Sometimes. Algunas veces. Yo hago siempre. Por lo menos tarareadas las canciones, ¿verdad? Por lo menos. ¿Las de inglés? Sí. Yeah. Hi, teacher.
Hello, did you finish? Yes. Yeah. Really? Okay. Yeah. Very good. Very good. Okay. 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 Solo por eso les voy a enviar a un compañero y ahí le explican lo que estamos haciendo. Solo porque ya terminaron, como son bien pro. Ahorita les van a explicar a un compañero. Do you like coffee? Very, very. Thank you. Did you finish like the questions? Yes. Okay. Very good. Thank you, thank you, thank you. Hello, ¿qué pasó aquí, Dinora? Dinora, ¿se le fue el compañero? Vamos a practicar usando los a las okay. preguntas. Adverbios de frecuencia. Viene. Sí, ah, ya vienen otros. Ya estamos. Ok. Hello. 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 Very good. A ver, creo que I have a question. Dígame, dígame, dígame. El do you ever y el how often casi tienen el mismo significado, ¿verdad? Yes, casi. Pero el how often es donde yo estoy preguntando con qué frecuencia. Y en el de do you ever, estoy preguntando siempre frecuencia, pero también estoy preguntando como ¿alguna vez has hecho esto? ¿Alguna vez haces esto? ¿O alguna vez vas al parque? ¿Alguna vez vas? Literalmente en español es como ¿alguna vez vas al parque? ¿Alguna vez corres en la mañana? Y el how often es como cada cuánto. Exactly. ¿Ok? Más específico. Ya. Yeah. Cada cuánto. Ok, very good. So, I think necesito hacer un refuerzo porque vi algunos dos problemitas, tal vez. Vamos a hacer un pequeñito refuerzo. Ok. So, when we are speaking in English, queremos preguntar frecuencias. Ok. Utilizamos como how often do you, ok, do you play soccer? For example, este es un ejemplo. Ay, perdonen que tengo el teclado en español, inglés, ahí está. How often do you play soccer? Luego puedo hacer otra pregunta y respondo yo como, I never, si fuera negativo, el adverbio de frecuencia va en medio del subject y el verbo. I never play soccer. How often do you play soccer? Oh, I never play soccer. Otra. Do you ever, aquí vamos a preguntar con ever para esta frecuencia, do you ever vemos frijoles? No, aquí estaba preguntándole a Sandrita de frijoles, si comía frijoles, sin esa palabra. Ah, ok. Do you ever eat beans? Do you ever dance in the shower? Do you ever dance in the shower? ¿Alguna vez bailas en la ducha? Do you ever dance in the shower? I sometimes dance in the shower. Okay. I sometimes dance in the shower. ¿Bailan ustedes en la ducha? I sometimes dance in the shower. Yo no, porque me caigo. Ya me he caído. ¿Ya se han caído? ¿Ok? ¿Ya se han caído? Yo sí. Yo no, porque no puedo. Una pregunta, teacher. Ya. Yeah. Corríjame. Diga. Yo le decía a Sandrita, do you ever beams in the woods? ¿Qué entiende usted por eso? Yo entiendo que le preguntaba si come frijoles alguna vez en la semana. Está bien. Do you eat beans in the week? Le preguntó, ¿tú frijoles en la semana? Ajá, me faltó la palabra. ¿Comer? Do you ever... Uy, ¿por qué no está escribiendo esta cosa? Ahí está. Do you ever eat beans? Perfecto. Thank you very much. Beans in the week. Y ustedes no comen frijoles. No.
honestamente. Yo no. Why? Yes, no. Always. Yo todos los días. Me encanta. Okay. Every day. Always. Miren, aquí en mi casa, porque ustedes conocieron donde yo vivo. En mi casa hacemos en una hornilla artesanal. Qué rico. Metemos con olla de barro. Ajá, con una ollita de barrito ahí. Y hacemos 4 libras de frijoles semanales. 4 libras. Okay. De otro led. Y cada semana esas 4 libras, bye bye. Se van. Yes. They disappear. Se desaparecen. Yeah. I'm probably t-shirt. I love the bean soup. Bean soup? Yes, I love. Yeah, bean soup. Me too. With arrocito curtido, uy. Quesito, huevo, aguacate, chilito, salsa crema, dulce y salsa inglesa. Y tortilla de bien tostada. Ayer hablando de comida y hoy de vuelta, no hombre, si nos va a dar hambre. Con gris. Con hambre de venir hoy. Yeah. Y una tortillita bien tostada, esas que hacen crack. Ni se siente la clase así. Right. Hablando de comida, yeah. Cortitos forever. Very good, guys. So, do you ever eat beans in the week? Aquí podría ser como I always. Hi. Que es la dieta salvadoreña. I always eat. Nos quedamos formulándole la pregunta a Sandrita, por eso dijiste que la beans. Ahí está. Así quedaría. Recuerden, estructura para preguntar está esta y está esta. Yes. And then we have these options to answer. Y podemos decir yes I oh, yes I do it. No I don't. Yes I always do. No I never do. Pero si quieren contestar de una manera completa, está esto, ¿verdad? Siguiendo la regla. Subject, adverb of frequency, verb, and complement. ¿Ok? ¿Yes? ¿Sí? Excelente. Very good. Voy a tomar otra captura de pantalla, guys. So, a la one, a la one, two, three. Bonitos y bonitas, piensen en los frijoles. Con queso. Y aguacate, potasio. Me va a salir con baba. ¿Ya han visto ese video del potasio? El TikTok famoso. Potasio, muy bueno, con arroz. Blanco. Yeah. Ay, no, qué cosas. Okay, dame un segundo. Ahí estamos. Bien, very good. So now we're gonna go right here. Tenemos la fecha y me va a ayudar a leerla. A ver, ¿quién tiene cara de que me quiere ayudar? Mejor dicho, ¿quién tiene cara de que no me quiere ayudar? No, Tania tiene cara de que me quiere ayudar, hasta sonrió. Entonces a mí esa sonrisa me indica que quiere ayudarme. No sé, si malinterpreté, disculpe. Vaya. Thursday, February 11th, 2021. Very good. Thank you, Tania. Nada más que vamos a recordar que cuando decimos el 11th, ese TH se escucha como 11th. Okay, entonces la fecha, basically al final, quedaría como Thursday, February 11th, 2021, o Thursday, February 11th, 2021, ¿verdad? Tenemos la section 4, estamos terminando ya la section 4, iniciando la section 5. So en la section 4 tenemos reading, eating food for good luck, eating for good luck, miren. Volvemos a comer para la buena suerte. Y si para comer para la buena suerte se trata, qué buena suerte tengo. Tenemos el 5.1
que es Sports and Seasons, Vocabulary. ¿Qué significa seasons, guys? Yo le enseñé el módulo pasado. Estaciones. Estación. Correcto. Me contestaron dos de mis alumnas del módulo pasado. Yes. Significa que enseñé. Ok, so seasons son las estaciones, pero las estaciones de el año. No como la estación de tren, que es bus station, train station, I don't know, like gas station. No, no ese tipo de estaciones. Ok, porque si usted va a Estados Unidos y le pregunta, what station is it? ¿Qué estación es? Y la gente como, ¿y estación de qué? ¿De bus, de tren o de qué? Season es la temporada, ¿verdad? Excelente. También season se le dice a esas temporadas del Netflix, ¿verdad? Del Netflix, del Amazon Prime. Ok, very good. Aquí estamos en las estaciones del año. Usualmente un año tiene estas cuatro estaciones, pero nosotros en El Salvador, here in El Salvador, we don't have them like bien marcadas. No es algo que esté bien marcado, ¿verdad? Almost always, casi siempre, like always, like, aquí sería como usually, siempre, es como summertime, siempre el summertime, ¿verdad? Casi solo tenemos el summer. Pero sí están marcadas un poco las demás y ya van a ver cuándo están marcadas. Se las voy a explicar. Pero primero empezamos con la primera que está ahí, que dice spring. Spring, ¿verdad? En el spring, y vamos a pronunciarlo bien, spring, spring. No vayan a decir spring. ¿Es ahí al inicio? No. Spring, spring. And that is the time when it rains a lot. Cae bastante lluvia en el spring. Then we have the summer, when it's really hot, and we have the sun, and it's really sunny and hot, okay? Then we have the autumn or fall. Se le puede llamar de esas dos formas, autumn and fall. Yo le llamaría mejor fall, porque es como la más común y fácil de decir también, fall. Cuando las hojas de los árboles caen. Se ponen todas marchitas y después caen. And the winter, cuando ya los árboles han pasado de esta etapa y llegan a esta, ¿verdad? El winter. So, vamos, esto es una cadenita, miren. Aquí el árbol ya está sin hojitas, está triste, pero luego viene el spring y lo revive todo con la lluvia. Luego va el summer, todo verdecito, everything's green. And then we come with the fall, porque se está preparando para que llegue el winter, donde las hojas ya no sobreviven. Y volvemos a el ciclo, ¿ok? El ciclo de las estaciones del año, seasons. So, in here in El Salvador, maybe we have spring when it rains. Cuando llueve, that's spring, right? And then summer, we have summer like almost all the time. Casi todo el tiempo tenemos el summer, ¿verdad? Con el solecito y el calorcito. And then we have the fall. Claro, ahí en los vientos de octubre, cuando todo se empieza a caer de los árboles, las hojas se secan, right? And then we have the winter. ¿Cuándo tenemos winter en El Salvador? Cuando se pone fresquito, allá como en November, December, ¿yeah? Como les digo, noviembre, diciembre, enero, algunos momentos hay fresco. Y ya cuando empieza lo de la Semana Santa, ahí definitivamente ni queda duda de que estamos en qué época del año. Summer. Summer. Un calor bien bonito, ¿verdad? Bien bonito. So guys, maybe we have these seasons, pero no las tenemos tan marcadas. Como en otros países, ¿verdad? So my question is for you. What is your favorite season? My favorite season, in my case, is spring because I love the rain. Yo amo la lluvia. ¿Y para ustedes? ¿Cuál sería? So, my favorite season is summer.
I summer. Summer. Yeah. I am. I love you. Spring. I am. I love you. You love me. I love spring. Winter. I love spring. I love winter. Winter. Okay. Winter. Okay. Tengo una pregunta para Edwin. I love winter. I love winter. Tengo una pregunta para Edwin y para, si no me equivoco, Rosa. ¿Por qué le gusta el summer? Why do you like summer? It's beautiful for me. ¿Tiene aire en su casa? Muy bueno, agarro blanco. Que no siente que queman porque... Es horrible. ¿Tiene aire en su casa? Aire acondicionado. Ajá. Yeah, quizás por eso me gusta. Yeah. Entonces está en winter. 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 All days. No, ahí explica todo porque ella sale, ve el solecito y dice que rico el día. Ay, ya me dio calor, me meto a la casa al aire, ¿verdad? So yeah, I would love summer as well. Yo también amaría el summer, pero aquí. Edwin, ¿y usted? It's important. Do you have air conditioner in your house? No, but in my house... here no very hot. Is okay. Where do you live then? Santa Ana. Oh yeah, Santa Ana is like not that hot, no es tan caliente. Yes, Santa Ana, con razón. Entonces explica por qué a ustedes les gusta el summer. Depende. ¿Te vive en Santa Ana también? I live in Santa Ana because in my house is very hot. So maybe the house, yes, I don't know. Like, yeah. I hate summer. I live in the beach. But you hate summer, but you live on the beach? Sí, odia el verano, pero sí vive en la playa. O sea, odio el verano porque vivo en la playa. Oh, where do you live? Acajutla. Oh, vaya, anoten el número de Emma ahí, ¿verdad? Todo pronto, ahí la graduación, ¿verdad? Con distanciamiento social adecuado, mascarilla, gel de antibacterial. Vamos a poner ahí unas reglas de 2 metros cada uno, pero vamos a ir a cada guantes lado. Podemos llevar. Yeah, exactly. Very good. Very good, guys. Bueno, ya se nos hizo largo ese tema. Vamos a pasar aquí a los deportes que se pueden practicar en diferentes seasons, right? So, but first... Déjenme explicarles algo. Hay diferentes deportes y con los deportes no siempre se utiliza el play como jugar, ¿verdad? El deporte que yo juego. Con algunos se utiliza do, con otros se utiliza play y con otros se utiliza go, ¿ok? Entonces hay 3 formas de decirlo. Hacer, jugar, ir. ¿Ok? No tiene que tener una lógica en español. Entonces, do, deportes que nosotros do. We do karate o karate, okay, karate. Do judo. Do taekwondo. Do kung fu. Do athletics. Do acrobatics. Do aerobics. Do ballet. Do exercise. Cuando hacen ejercicio, miren, hacen, hasta en español es hacer. Do exercise. Do yoga. Do archery. ¿Saben qué es archery? El blanco. Robin Hood. Arco. Yes. Arco. A crossword puzzle. Acrobacia. Eso vienen en los... Con una varita, como con una cesta en la punta. No. El crossword puzzle. Es como el crossfit. No, el juego de palabras. Yes, son juegos de palabras. Como, for example, los que vienen en el periódico y tienen las palabras así cruzadas. Como crucigramas. Something like that. Then we have Tai Chi. Do Tai Chi. I do Tai Chi. I never do Tai Chi. Yo nunca. I never do Tai Chi. Pero ¿saben qué es el Tai Chi? I know what it is. I do Taekwondo in karate. You do taekwondo and karate? Yes. Okay. Yes, se parece de donde viene el tai chi. ¿Saben qué es el tai chi? No. Yes.
ustedes le hacen así, miren. Y luego se mueven con las piernas lentamente, respiran y vuelven a hacer otro movimiento así. Y luego le hacen así. En las películas salen muchos viejitos así, chinitos, haciendo como tai chi. Como Kung Fu Panda. Ajá, la tortuga hace eso. Pero es lo que hacen, es como concentración, ¿verdad? No hacen posiciones difíciles como el yoga, pero hacen como... Y hacen... Pa. Yeah, tai chi. Very good. And then we have the play. Los que hacemos con play, los que jugamos. Tenemos play basketball, play baseball, play tennis, play golf, play volleyball, play football. Ahora, football es el americano, ¿verdad? Soccer es el de nosotros. Play rugby. ¿Saben qué es el rugby? Yes. Yes. ¿Qué es el rugby? Un balón esperado. Se lo juegan con los pies. Lo tiran, salen corriendo. Uh-huh. El rugby es el papá del fútbol americano. Nació en Inglaterra. Los hombres andan vestidos como que jugaran fútbol del de nosotros, soccer, y agarran una pelota y la tiran y se van golpeando y tienen que llevarla a una meta. Es más pesado que el fútbol americano, porque el fútbol americano se protegen y ellos no. El rugby, they don't. Chess. ¿Saben qué es chess? Yeah, very good. Todo lo contrario al rugby, ¿verdad? Es de estar sentaditos, pero estar con mucha estrategia. Thinking. Cricket. Do you know what is cricket? Cricket. Este sí creo que es el que es un palito como una cesta que llevan y lo van a meter en una meta, algo así, por ejemplo. Yes, it's like a... Parece un palo, pero pareciera béisbol que se juega en el suelo. Okay. Es como, parece el béisbol, como el que tira la pelota así, ¿verdad? Y eso, pero es en el suelo. Y tienen que pasarlo por unos cuadritos pequeños las pelotas, ¿verdad? Ese es el cricket. Luego tenemos board games, play board games. ¿Saben qué es play board games? Juegos de mesa. Yeah, for example, Uno, Monopoly, Bancopoly, all those games are board games. Jenga, board games. Then we have hockey. Do you know what hockey is? Se juega en el hielo y se llama hockey en español también. Lento, con unos palos. Yes, y con patines de hielo, ¿verdad? Snooker. ¿Saben qué es el snooker? Bajo el agua. Snorkel es bajo el agua. Snooker es otro. Snorkel es el que es bajo el agua. Le voy a dar una pista. I'm going to give you a clue. Juego de mesa. Sí, es un juego de mesa, pero ¿de qué tipo de mesa? Hay unas pelotitas, hay una varita y le hacen... Billar. Yeah, exactly. Luego tenemos squash. ¿Saben qué es el squash? Uy. Me pasé de ahí. Una squash. Pelotita pegándole a la pared, creo. Juegan usted con la misma persona. Uno juega con uno mismo, ¿verdad? Luego tenemos el badminton. ¿Saben qué es el badminton? Play badminton. Se parece a jugar tenis. Es cuando se juega con raqueta. Pero la pelota, ¿qué particularidad tiene? Una pelota bofita con algo. Es como una pelota con un revuelo. Ajá, tiene una colita. Tiene una colita como que fuera un cono así, pa, 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 como que fuera un triángulo. Yes, es el badminton. Todos estos deportes se dicen con play. I play basketball, I play baseball, I play tennis, I play snooker, I play squash, I play badminton, I play chess, I play rugby. Ahora, ¿cuáles se dicen con go? Ok, de ir a hacer la actividad. I go swimming. No me vayan a decir I go to swimming. Porque hay gente que me quiere agregar ese tú después del go. No, simplemente I go swimming, I go hiking,
I go jogging, I go running, I go fishing, I go bowling, ¿ok? Go, con este se utiliza go, ¿ok? Yes. So, vamos con swimming, ya saben qué es. Hiking es escalar, ya sea un escalar difícil como piedras o escalar de caminar en una montaña. Jogging. Jogging es en medio de walking y running. ¿Qué creen que es jogging? Trotar. Yes. Running. Rápido, ¿verdad? Fishing. Pescar. Bowling. El Galaxy Bowling. Bolo, jugar bolo. Yes. Fencing. Harry Potter, no. No, paritas mágicas. No tengo aquí otra cosa que parezca. Espérense, voy a ver realmente. Tal vez así aparece más. Lo de espadas, ¿eh? Pero no sé cómo se llama. Lo que sale en juego de gemelas. No sé. Ah, es cierto, es cierto. ¿Es grima? Esgrima, 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 claro. Sí. El que se pone una máscara, ese. Uh-huh. Ok. Wrestling. Utilizan unos trajes bien pegaditos. Se ponen, ¿han visto la película? Lucha. Sí, luchas. Pero, ¿han visto esa película? ¿Cómo se llama? Niñera prueba de balas. Sí. Lo que se pone a pelear Vin Diesel con el profesor. En el high school. Sí. Se llaman luchas, pero también hay otra palabra, pero se me acaba de olvidar. Como forcejeo, ¿verdad? Que tienen. Ahora, tenemos skin. ¿Qué es skin? Esquiar. Yes, very good. ¿Ustedes han esquiado alguna vez? Bueno, ¿si han ido a la nieve, han esquiado alguna vez en su vida? Lo interesante es que es muy difícil, guys. En los sueños, tal vez. Pero es muy difícil. Horse riding. Horse. ¿Qué es horse? Caballo. Montar a caballo. Entonces, horse riding, yes. Fencing. ¿Qué es fencing? Bueno, fencing ya lo acabamos de decir, esgrima. Esgrima. Este, riding. Esto es... Montar. Montar puede ser en bicicleta, bicicleta, motos, carros. Sailing. ¿Saben qué es sailing? Navegación. Navegar, exactly. Windsurfing. Surf, ya saben qué es surf. ¿Saben qué es wind? Viento. Entonces, ¿qué será windsurfing? Ver en el viento. Ya ven esas, de velas. Ya ven como de velas que los llevan jalando. Ajá, y también han visto esas que son como las tablas de surf, pero tienen una vela. Como veleros son. Yes. Luego tenemos snowboarding, que es como el skiing, pero solo va en una tabla, ¿verdad? Snowboarding. Dancing, I go dancing. Baila. Lo que hacen todos, ¿verdad? Skating, go skating. ¿Saben qué es skating? Es skate, pero no sé cómo se dice. No sé cómo. Patinaje. Patinar. Yes. And cycling. Ciclismo. Yes, very good. So, estos se dicen con go. I go swimming, I go hiking, I go jogging, I go running, I go bla, 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 bla. Ok. So, ¿qué vamos a hacer ahorita en este momento? Con los adverbios de frecuencia que hemos aprendido, usted va a venir y va a hacer esto. Miren. I always go. I always go dancing in the shower. Ok, es un ejemplo mío, miren. Algo que es always, always, ¿verdad? Luego voy con otro ejemplo. I sometimes do exercise. Okay. Y otro ejemplo podría ser, I never play badminton. Okay. Estos son tres ejemplos míos. Quiero que me envíen tres ejemplos similares ustedes al chat. Uno que sea con always, otro con sometimes y otro con never. Okay. Utilizando adverbios de frecuencia y los deportes que ven ustedes aquí. No se pierden, aquí no se pierden.
Hasta el verbo les estoy dando aquí ya. Ya saben cuál verbo van a poner en cada uno. Me lo envían al chat aquí privado. Judo, okay. Recuerden que I siempre se escribe mayúscula. Okay, guys, voy a pasar asistencia para ya al final. En lo que ustedes terminan de hacer esta actividad, yo paso la última asistencia. Teacher. Diga. Se me desconectó, no escuché la actividad que íbamos a hacer. Ah, están haciendo oraciones. Ya le voy a explicar cómo. Con esto y con adverbios de frecuencia. Cómo decir I always play soccer. Okay. La otra, I sometimes go fishing. Un ejemplo. And I never do badminton. ¿Cómo los deportes, en qué frecuencia los hace usted? Tres deportes me va a hacer con las frecuencias. Okay, very good. Vamos con la asistencia, guys. Inicio. Ana Trinidad Pérez de Guevara. Very good. Siguiente es Andrea Estefanía Ramos Abarca. Very good. Astrid Lizeth Díaz López. Present. Cándida Janet Reyes de Sandoval. Present, teacher. Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Present. Diomedes Tito Montano Flores. Present. Edwin de Jesús Aguilar. Present. Edwin Jaciel López Sánchez. ¿No está? ¿Sí está? Sí, sí, sí. Ok, very good. Vamos con perdón, me pasé muchos. Emily Yamilet Ayala Díaz. Present.
Emma Tatiana López Hermeño. Present. Esmeralda Carolina Torres de Tejada. Fernando José Líquez Aguilar. Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. Present. Jerry Alejandro Rivas Aracay. José Eliseo Escamilla Dones. Present, teacher. Carla María Chitas Portillo. Irma Susana Luna. Present. O'Kelly de Jesús Eméstica Carranza. Present. Un momento, perdón, perdón, perdón. Roxana Maribel Mejía Alas. Present. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Joana Celina González de Vanegas. Thank you, teacher. Teresa Abigail Asensio Alfaro. Carlota Alcira Ruiz Barrios. Rosa Guadalupe Barahona de Hasbún. ¿No está Rosa? Rosa Guadalupe Barahona de Hasbún. Estoy escribiendo, pero tenía sin... Okay. Okay. Very good, very good. Jessica Roxana Cortés Ortega. Rafael Armando. Jessica no está, ¿verdad? Sobre aquí en los nombres. No. Rafael Armando Vázquez Cornejo. Ahí se me fue la palabra, es con O. Pero fue error de dedo, teacher. Ok. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Eric Jonathan Cornejo Lemos. And here. Excelente. Very good. Vamos a ver lo que tienen hasta el momento ustedes. Teacher, gracias, se me cortó otra. Ay, ok, Esmeralda, pero sí, le puse asistencia. Gracias. Okay. Gracias. Voy a tomar última captura, guys, ya que estamos aquí todos bonitos. Vamos. A la one, a la two, a la one, two. Me mira. Sí, a usted la miro, no se preocupe, ahí la estoy viendo. Sí, pero la veo, la veo, la veo. Ok, voy. One, two, three. Bien bonitos que quedaron. Bien presentables, ahí bien. ¿Cuándo nos va a compartir una foto así en el grupo? Al rato, al rato. Es que esta la subo a una página para que la vean en el trabajo. Ok, vamos a ver. Seis hoy es. Bien. Ok, guys, so that will be it for today. So, les pido de favor que trabajen en la plataforma. Si pueden terminar la plataforma, terminen la plataforma, que de eso nunca lo voy a regañar, ¿ok? Bueno, nunca lo voy a regañar por nada, ¿verdad? Porque yo soy bien buena gente, pero nunca les voy a llamar la atención, ¿ok? Por terminar la plataforma, jamás, pero por ir atrás, sí, ¿verdad? Recuerden que el fin de semana yo califico. Y espero calificar hasta la sección 4, si es posible a las 5, porque el miércoles de la siguiente semana, el miércoles, escuchen bien, miércoles de la siguiente semana, ustedes tienen que tener terminada toda la plataforma. Toda la plataforma. ¿Ok? ¿Sí? Teacher. Teacher. Diga. Gracias por el apoyo y la ayuda también de los compañeros. Gracias por los que estuve. Y decirles las disculpas del caso también a todos y por respeto, que ayer no los acompañé porque estaba con un tremendo dolor de cabeza por un caso que llegó. No tenía ánimo de abrir los ojos. Así que disculpen. Gracias por la ayuda. Ok, qué bueno que le pudieron ayudar los compañeros, ¿verdad? Recuerden que nosotros tenemos que tener un 80% de participación mínimo, así que hay que llevar ahí balanceado eso. Pero qué bueno que se sienta mejor, Rosa. Ok, guys. So, I will see you on Monday, right?
Okay, bye bye. Good night. Good night, bye bye. Good night.